a dirigirme al Poder Judicial a presentar un recurso. Ustedes ven y son testigos que por tercer día consecutivo estoy sitiada. No se puede entrar al Poder Judicial, es una farsa, como todo lo que hace este gobierno. Pero vamos a esperar pacientemente hasta que nos digan si podemos pasar. Presidente San Román, 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 presidente San Román. Más allá, por favor, vamos. Durante tres días consecutivos hemos querido entregar un recurso de habeas corpus en defensa de la vida y la integridad física de Alan García. Una juez primero y otra después se han negado y la Fuerza Armada ha impedido que hagamos uso de este derecho elemental. Es decir, ha quedado demostrado que en el Perú el Poder Judicial no funciona con libertad. ¿Qué autoridad moral tiene Fujimori y el gobierno para hablar de violación de leyes? La única verdad es que el señor Fujimori tiene miedo a los que piensan diferente. Lima, 16 de abril de 1992, firmado Alan García. Ahí está el documento. El APRA nunca muere, el APRA nunca muere, el APRA nunca muere, el APRA nunca muere. Queremos nuestra casa, queremos nuestra casa, queremos nuestra casa.
en nombre de todo el pueblo del Perú, para enalborar la Constitución y hacerla respetar y restituirla. Camino más indicado para que todos, mediante el... No hay mal que por bien no venga. En este momento quiero decirles claramente que he recibido el respaldo de todos los partidos políticos en forma incondicional para poder trabajar juntos en los grandes objetivos nacionales que ya demostramos que cuando se trata de ellos, todo nos une y nada nos separa. Se aimantan, manania ni sunchischu, ya están tiscunata. Ama Yulia, nispa ni sunchis. Huerajocha fujimuritapis ni sunchis. Ama Yulia y chuyachtan chismanta. Chuyata, rimay. Chuyata, huayjay. ¡Cállate, Sacho! Ah, qué bien, ya. María Luisa Martínez. Yo tengo que hablar con usted también. A ver. Después, fue off the record. A ver. Perdón. Me siento un poco más cómodo con sí. ¿Más alto? Más alto. Sí, sí. Ya. Pero justo fue el escudo. Exacto, eso digo hasta dentro de mi escudo. ¿Qué tal? ¿Sí? Tenía mucho más a los decir. A ver, ahora, ¿qué le va a plantear usted a la OEA? ¿Qué es lo que usted está proponiendo de ahora en adelante? ¿Un diálogo? El planteamiento es el mismo que se lo planteé en la Junta de Cancilleres. La verdad, y nada más que la verdad. Y pedirle a la comunidad internacional que hagan los esfuerzos posibles para que este país vuelva a su normalidad constitucional. Porque no solamente se trata de un país que tiene todo el porvenir por adelante, un país democrático, sino también peligra la democracia continental. Por eso le pregunto, ¿usted va a hacer alianzas con la izquierda, con el APRA de Alan García, con quiénes va a hacer alianza para este...? No se trata de hacer alianzas, se trata de buscar la concertación, un diálogo amplio y fraterno. Tenga la seguridad de que cuando se trata de los grandes problemas y objetivos nacionales, todo nos une y nada nos separa. El tema es... Entonces no tenemos que tenerle ningún temor, no vamos a ir ni un milímetro más ni un milímetro menos, vamos a hacerlo justos, haciendo cumplir la Constitución, no le quepa la menor duda. Muchas gracias. ¡Nosotros las madres!
está embutido ya. ¿Cómo? No se muevan dentro del carro. No se muevan. Presentamos mensaje a la nación del señor presidente de la República, ingeniero Alberto Fujimori. Queridos compatriotas, muy buenas noches. Hace 16 días me dirigí a todos ustedes para comunicarle las trascendentales decisiones que mi gobierno adoptó para preservar la continuidad del proyecto histórico del Perú y evitar que la falta de autoridad, la violencia y la corrupción continuaran atentando contra este. Hoy quiero nuevamente expresar al pueblo peruano mi gratitud y admiración por su compromiso permanente con los destinos de la patria. El respaldo sin precedentes que el pueblo me ha brindado confirma la íntima convicción que me motivó en 1990 a ingresar a la política sin ser un profesional de la política. Sé que el pueblo peruano entiende cabalmente lo que deseo expresar con esta frase, pues las grandes mayorías comparten conmigo esta posición independiente. Pero sucede pero muchos de quienes hoy nos dicen que vamos contra la historia, entonces combatieron la reinserción y todos los esfuerzos por hacer del Perú un país líder en el campo de la modernización del Estado y la promoción de las inversiones. Hoy más que nunca, el Perú necesita consecuencia de todos los sectores. Y hoy, más que nunca, sus dirigentes nacionales necesitan ganarse el respeto de un pueblo que todavía quiere creer. El 5 de julio, repito, el 5 de julio del 92, realizaremos una consulta popular. Y finalmente, el 5 de abril del 93, se efectuará la ceremonia de instalación del nuevo Congreso Nacional y la apertura de la primera legislatura bajo la nueva estructura institucional. Mi gobierno reafirma su voluntad y compromiso para que el país sea regido por un fortalecido régimen democrático, representativo, fundado en la separación y autonomía de los poderes y sustentado en la soberanía popular y el sufragio universal. Nada hay verdaderamente grande que no haya costado esfuerzo y lucha, sacrificio y decisión, queridos compatriotas. Tenemos un país
al que vamos nosotros mismos a conquistar. Vamos a modelar, porque a partir de ahora seremos, como nunca antes lo fuimos, dueños de nuestro propio destino. La hora ha sonado de la reivindicación del Perú, de este gran país que está en cada uno de nosotros y que pugna por salir. Orgulloso de ser peruanos, desterremos el pesimismo que la sombra de horas aciagas ha echado sobre nuestros corazones y miremos el mañana con sano optimismo de pueblo vencedor. Que la memoria de quienes fundaron esta patria de tierra y sueño que es el Perú, que la memoria de quienes por ella dieron su vida, ilumine el camino de la reconstrucción nacional que hoy todos los peruanos estamos empeñados en llevar adelante. Necesitamos romper con el pasado y fundar aquí y ahora un nuevo país. Compatriotas, no quiero terminar este mensaje sin agradecerle la confianza depositada en un gobierno que solo quiere servir a la causa de los grandes intereses nacionales. Muchas gracias, pueblo del Perú. Muy buenas noches. Expreso mi satisfacción de reencontrarme nuevamente con los periodistas de la prensa extranjera, tener la oportunidad de un diálogo abierto. Hey, soy Jim Brooke del New York Times. Hoy día el ministro Bologna está en Washington y mañana va a estar en Washington reuniéndose con varios representantes. Ha amenazado la reinserción peruana por los últimos eventos del domingo. Considero que la evaluación sobre este proceso lo deberíamos hacer un poco después, tal vez una vez que retorne el señor Carlo Bologna. Está bastante, pero la vamos a consolidar y la reinserción posteriormente. En realidad no había calculado en el sentido que la imagen que se podía transmitir fuera de tanques, metralletas y soldados. Por ahí me faltó un asesor de imagen. Y entonces, obviamente, esto causó un impacto internacional negativo. Y eso es lo que estamos tratando de revertir. Por eso yo estoy insistiendo mucho que aquí los militares, las Fuerzas Armadas y policiales, lo que han hecho es, primero por convicción, acatar una decisión del presidente de la República, que en el país es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Si las imágenes hubieran sido de más pueblos desde un comienzo, entonces quizás no hubiera tenido ese impacto internacional. Esa es ahora nuestra preocupación. Por supuesto, todos los grupos políticos, sin excepción, pero también representantes de las fuerzas sociales, fuerzas productivas, los gremios, las regiones, las comunidades. La tercera y última. Quisiera preguntar, ingeniero, ¿con qué derecho se asalta la casa y se secuestra a un periodista? ¿Con qué derecho se arrebata y secuestra su computadora? ¿Y con qué derecho se arrebata y secuestra el material y los archivos de años de trabajo? ¿Es esa la forma en que se va a tratar a la prensa en general o solamente a los periodistas que se juzgue críticos e inconvenientes para el régimen? En el caso suyo, sé que se le ha retenido su computadora y los archivos. Entiendo que esto está en manos de seguridad del Estado. Yo espero que esta investigación sea culminada lo más pronto posible, señor Gorriti, y le sea devuelto
su computadora, sus documentos, espero en un plazo menor de 7 días. En cuanto a la libertad de prensa, yo ya he insistido, ha habido este paréntesis en este derecho elemental, se va a respetar totalmente, plena libertad, como lo pueden ustedes mismos vivir en estos momentos a través de los medios de comunicación escritos o de los programas políticos televisivos. No, este es parte precisamente de lo que nosotros buscamos dentro de la democracia. Señoría, por eso un periodista, creo que fue Nicolás Lúcar, hablaba de que esto era la revolución de las focas. Revolución de las focas, focas. Porque las focas aplauden por lo bajo, ¿no? ¿No? No dice nada, pero aplauden por lo bajo. Y ustedes lo pueden conversar con mucha gente, incluso con gente que usted no se imagina que apoya esto. Que significa, entre comillas, el levantamiento del pueblo peruano contra el sistema. Puede hacer todo lo que quiere, va a romper la sacada, especialmente los que tocan a la defensa. La expresión de prensa, repito. La Asociación de Padres de Familia del Colegio Ministro Manuel Guanzá de Prada, para poder mencionar con esta obra mucho de nuestra patria, porque hay que sembrar educación, instrucción, para que nuestro pueblo surja en adelante. A todas las dignas autoridades que con su presencia nos honran. Y al mismo tiempo, señor presidente, quiero dirigirme en él, porque él, cuando hay una oportunidad, señores, eso es lo que le decía. Cuando el japonés se sale, todo el mundo le da la garantía. ¡Fuera el dictador! ¡Muere el dictador!
proceder a jurar el cargo de presidente constitucional de la República del Perú. Yo, Máximo San Román Cáceres, peruano y demócrata, juro ante Dios y los santos evangelios, mi patria y la constitución que la rige, cumplir las funciones de presidente constitucional de la República. Asumo el cargo en circunstancias muy difíciles para nuestro pueblo, con el propósito de hacer prevalecer la verdad sobre la mentira, la razón sobre la fuerza y la democracia sobre la dictadura. Jamás democracia alguna ha sido derrocada por una insurrección guerrillera. La democracia, por desgracia, solo es derrotada por quienes la traicionan desde adentro. Abundan, en cambio, las dictaduras sangrientas que son derrocadas por insurrecciones guerrilleras o levantamientos populares. Camboya, Irán, Uganda, Somalia, Etiopía, Nicaragua son ejemplos recientes de